de 32 grados, miércoles de 32, jueves de 33 grados de máxima, viernes 30 grados la máxima. Bueno, la verdad vamos a tener una semana fantástica. Mañana, si todos al obelisco, chicos, con una remerita liviana, ropa blanca. Vamos con información. Bueno, y atención que lo que te vamos a mostrar es lo que te decía más temprano, el seguimiento del vuelo por parte del vuelo de Aerolíneas Argentinas, el 1915. Acá está, que partió de Roma, del Aeropuerto Internacional de Fiumicino, ahí en Italia, en Roma. Ya partió, está sobrevolando África. A la altura de Algeria. Perfecto, chicos, gracias. En cualquier momento, en una horita más, se estima dos horitas más, ya va a empezar a cruzar el Atlántico y lo que está previsto es que el vuelo llegue pasada la medianoche aquí a la Argentina. Se hablaba de las 2 de la mañana, tal vez se adelante un poquito, pero directamente lo que confirmaron es que del aeropuerto se van directo a la sede de la AFA en Ezeiza para descansar y los preparativos de mañana. Más información. Y claro, justamente estamos ahí en la primera parada que hará la selección, no bien pise tierra y suelo argentino. Allí está Cristian Balbo en la sede de la AFA en Ezeiza. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Observen ustedes el dispositivo de seguridad que han montado aquí frente al predio de la AFA en Ezeiza, que linda con la autopista Richeri. Hay efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, observen, a menos de 3 metros, uno al lado del otro, de este lado del muro que nos separa del predio, todo alrededor está rodeado como una especie de fortaleza por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con toda la expectativa para el arribo en la madrugada de hoy del vuelo que ya hizo escala en Roma y en estos momentos, siguiéndolo por Flight Radar, Mariana, estamos en condiciones de afirmar que se encuentra sobre Argelia, claro, a punto de ya comenzar el cruce. Exactamente. ¿Sabes sobre qué me interesa? El océano Atlántico. Sí, ¿sabes qué me interesa ahí donde estás, Cristian? Que acabamos de contar justamente eso. Mira. Que me muestres el operativo y todo lo que está dispuesto y la gente acampando, que estamos ahí con toda la expectativa. Genial, por supuesto. Mira, Mariana, mira esto. Mira esta postal. Decime si esto no te interesa. Mirá. Recontra. Esta copa gigante. ¡Hay foto! Mirá lo que es esto. Esperá. Es esta copa gigante. Quédate ahí, quédate ahí que te saco foto. Quédate. Listo. Sí, buenísimo. Ya está, ahí te la mando, Cristian. Ahí te la mando. Bueno, mira, la tocamos. Le damos un beso. Le damos un beso. Mirá. Ah, un beso. ¡Ah! ¿Estás cariñoso, Balbo? ¿Y cómo no vamos a estar cariñosos? Y sí, ¿qué te como parece? Toda esta gente, como toda esta gente que está aquí, que abraza, mira cómo abraza en la Copa del Mundo, que en este momento está a 10.000 metros de altura, claro. Viniendo a casa, a casita, viniendo para acá con toda la selección nacional. Y ya empiezan a llegar los primeros vecinos, la mayoría son de acá de la zona, y detrás, como bien me pedías, el personal policial, que no deja de sorprenderme la magnitud de este operativo. Ahí Facundo te puede mostrar al fondo la fila de efectivos detrás. Fíjate que están paraditos uno al lado del otro, a menos de 5 metros de distancia, rodeando por completo todo el predio de la AFA. Y sabemos que también en el aeropuerto está interviniendo la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El vuelo estaría arribando poco antes de las 2 de la madrugada. En micro vendría hasta aquí, hasta el predio donde van a pasar la noche. Y mañana, se presume, irían directamente al obelisco, es lo que están diciendo, y no al balcón de la Casa Rosada. Pero fíjate vos que son los primeros en llegar y calculamos que en el transcurso de la tarde, en la jornada de hoy lunes, va a ser mucha la cantidad de gente. Mirá esta grúa gigante que han ubicado aquí, que cuando pase el micro, esta grúa lo que va a hacer es levantar esta Copa del Mundo enorme, gigante. La van a levantar para que toda la selección, cuando pase por el micro, pueda tener esta postal. Muy bien. Copa del Mundo enorme frente al predio que los va a albergar. Y que va a estar ahí, total. Mañana, bueno, mientras tanto, lo que estamos observando también es la progresión del vuelo.
cómo está pasando, ahí decíamos, sobre Argelia, y cómo principalmente hay en la zona, en el continente africano, de un vuelo que salió demorado, mucho festejo de por medio, los familiares, porque son dos vuelos charter, los familiares van a llegar antes, van a llegar pasadas las 9 de la noche, es lo que confirman también desde Aerolíneas, y ahí sí la selección, que toda esta gente lo va a ver, pero va a ver llegar pasada la medianoche. Cristian, ya volvemos con vos allí para más novedades. Perfecto, Mariana, estamos acá atentos a todo lo que ocurra en el predio de la AFA de Ezeiza. Un dato más, a partir de las 20, atención los que tengan vuelos en el aeropuerto de Ezeiza, porque hay varios retenes. Hay que tener el ticket o el pasaje o, de alguna manera, explicar el motivo por el cual uno tiene que dirigirse al aeropuerto. Porque salir con tiempo. Especial de seguridad. Exacto, Cris, salir con tiempo es la clave, con más tiempo del habitual. Bueno, ya volvemos, gracias. Bueno, Peris, seguime. Seguime, que vamos a saludar a todo el equipo, que tenemos muchas cosas. Lili Caruso, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Campeones, yo me traje la cábala, ¿viste? Sí. Porque dije, está si perfecto. Ganamos, había que traerla. Había que traerla. Pablo Winocur. ¿Cómo Pablito? Estás? Bien. Lo que queda de mí está muy bien. Lo que queda, pero bastante entera tu voz. Y Juan Pablo Francia, le damos la bienvenida a nuestro compañero que hoy vamos a estar hablando con el deporte. Juan Pablo, bienvenido. Marian, ¿cómo va? El saludo para vos, todo el equipo. Y bueno, con la alegría y también con lo que queda, ¿no? Sí. De nosotros. Con lo que queda, todos enteros. Ahora, toda la expectativa también está puesta en distintos puntos de la Argentina que vieron nacer a cada uno de los jugadores de la selección, entre ellos en Córdoba, ahí a Julián Álvarez también, y lo que estamos es en la expectativa de lo que pase en Calchini, allí en toda la zona de Córdoba. Belén Bianchi, buenas tardes, ¿cómo estás? Mariana, equipo, buenas tardes y felicitaciones para todos los campeones, todos los argentinos. Bueno, felicitaciones para nosotros también. Y en este caso, Mariana, estamos en Calchín, el pueblo de Julián Álvarez, uno de los pueblos más renombrados últimamente. 3.000 habitantes hay acá, Mariana, un pueblo muy chiquitito, y vas a ver en las imágenes que a esta hora se duerme siesta. Como todo pueblo, está claro, mucho más tranquilo, van a dormir la siesta y arrancan más tarde. Recorrimos todo y Mariana, fuimos al club, fuimos a la municipalidad, a la escuela, pasamos por todas partes y esta vez vamos a ir al bar, justamente el bar donde solía venir siempre Julián, donde venía a ver los partidos, donde salía de entrenar justamente y pasaba por aquí. Él pasaba con los amigos, venía a tomar algo, venía a comer algo y esta vez venimos a visitar, acá está el dueño justamente del bar, a quien le vamos a preguntar también un poquito cómo era estos días donde venía Julián, qué era lo que comía, qué tomaba, por qué la casa se juntaba con todos los chicos, ¿no?, del club. Héctor, buenas tardes. Bueno, un día muy especial el de ayer, seguramente este bar se llenó más que nunca, pero digo, Julián solía venir también aquí. ¿Cómo era cuando venía aquí al bar? ¿Qué tomaba, qué comía? ¿Cómo lo conocen ustedes? Callado, sencillo, y tomaba gaseosa siempre. ¿Un fernecito por ahí? No, jamás. No, sus amigos sí toman fernet, pero él no. Y le hacían broma que le querían sacar una foto con un fernet, pero nunca. No se animaba, no. ¿Y algún plato, Héctor, algo que por ahí elegía él en ese momento cuando estaba acá? ¿Se comió una pizza o algo más tranquilo? ¿Una pizza? Sí. ¿Una pizza? ¿De qué? Mariana, te escucha Héctor, ¿eh? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, buenas tardes. Bueno, Héctor, ¿cómo está? Bien, te tengo que decir, ¿pizza de musa? ¿O había algún gusto preferido? Sí, solía comerle la especial de jamón y queso, sobre todo. Ah, mira, jamón y queso, está muy bien. ¿Cómo, hasta qué edad estuvo él ahí con todos ustedes, viviendo en Calchín? ¿Hasta qué edad recordás? Sí, normalmente hasta los 15 años. Y 15, 16 años cuando se fue a River. Claro. Y después ya no, ya venía muy poco. Sí. Si bien cuando venía, venía siempre acá, o sea, no venía tanto porque vino muy pocas veces después que estaba en Buenos Aires. Claro. Héctor, ¿qué? Mira, Mariana, acá todos los de Calchín que vienen al bar me dijeron, habla con Héctor, porque Héctor tiene muchas historias, claro, sabe mucho de Julián, así que más allá de los platos, le podés preguntar también como futbolista, ¿eh? Sí, no tenemos dudas, pero Héctor, yo quería saber, bueno, ¿qué familiares quedaron? ¿Qué familiares quedaron de Julián ahí en Calchín? Está solamente la abuela acá. Claro. Queda la abuela, nadie más. Claro, el resto se fueron. Sí.
Bueno, pero... Toda su familia está en Inglaterra y lo demás tiene dos tíos que viven en Salta y en Carlos Paz. Claro, pero fíjate después aquí. Están todos primos los que quedaron. Los que quedaron. Ahora, Héctor, a tal punto, Julián. Sí, estamos todos convulsionados, emocionados y muy felices por Julián. Sí. Y por todo, por toda la selección argentina, todos los jugadores, sin duda. Los futbolistas como yo lo sufrimos muy mucho. Tal cual. Todo lo que no podés ganar te parece imposible. Ahora, bueno, Héctor, hoy, gracias a Dios, lo tenemos en la mano. Más vale, pero a tal punto Julián recuerda sus orígenes, más allá de que ahora solo queda viviendo la abuela, que él vuelve a Calchín el miércoles. Va a dar una conferencia de prensa a las 6:30 de la tarde. O sea, él vuelve para estar con ustedes y desde ahí hablarle a todos los argentinos también. No sé, la verdad que no te puedo decir nada. No, te lo confirmo. Te lo confirmo, Héctor, Héctor, por eso te lo contaba. No. Sí, sí. Por eso creo que no. Yo no creo que venga, sinceramente. Bueno, está bien. No, pero la información que yo tenía era que no venía. La información que vos tenés es que no va. Bueno, Héctor, contanos un poco cuando él jugaba ya de adolescente. Digo, ¿cuán habilidoso era? ¿Dónde jugaba mejor? Vos que sos futbolero. Yo lo vi muy pocas veces jugar. Lo vi muy pocas veces. Ajá. Y la vez que lo vi hacer un gol que realmente lo hace alguien que es superior a todos los chicos que estaban jugando con él. Muy, muy bueno. Yo lo vi, él tenía 12 años, jugaba con chicos de 14 y sinceramente hizo un gol de media cancha prácticamente. Un golazo quizás como muy parecido al que le hizo a Polonia, pero de muy lejos, lejos, un golazo. Pocas veces que lo vi a jugar, la que más recuerdo es esa. ¿Y qué otra anécdota tenés de él cuando iba al bar? Vos decías, él era muy callado, muy reservado, como se lo ve ahora, lo tenés. No, en la selección. Él siempre cuando venía, las bromas que me hacía a mí, porque yo soy hincha de River, las bromas que él me hacía era que se iba a ir a jugar a Boca, por ejemplo. Y yo le decía que mejor, así sufría toda la vida. Claro, me seguía. Y le decía algunas cosas más que no le puedo. Ah, no, no se puede, palabras que no se pueden reproducir en tele. Héctor, ¿cómo? Si lo tuvieras cara a cara a Julián, ¿qué le dirías? No sé. Un abrazo. Si te digo que me emociona que me preguntes eso, imagínate si lo tuviera al frente. Y lo abrazaría como cuando salió campeón en el 2014. Igual. Creo que hoy más todavía. ¿Qué te parece? A pesar de que con River vale más que como cualquiera, bueno, hoy creo que no. Total. Bueno, Héctor, yo te quiero agradecer, quiero recorrer un poquito. Gracias por dejarnos entrar a tu bar. Que estamos los medios nacionales ahí invadiendo la tranquilidad. ¿Cuántos habitantes son ahí en Calchín? No, por favor. Yo les dije que sí a muy pocos. Sí. Creo que son 2 o 3 medios. Sí. Y si tengo que agradecerles soy yo por estar acá y por recordar, por hacer conocer a Calchín, sobre todas las cosas, que antes no los conocía nadie. Bueno, eso se lo debemos a Julián. El embajador de Calchín. Héctor, gracias, en serio, porque sabemos que sos generoso con Belén. En permitirle entrar ahí a tu bar. Belén, divino Héctor, me encanta. Belén, mostranos Mariana, un poco el bar. Mientras, mira, el camarógrafo va a tomarle el retorno a Héctor, le va a ir tomando el retorno por las dudas que podamos hablar con otra persona más. Te cuento, Mariana, que el miércoles se prepara con todo, ya lo tenemos confirmado. Sí, sí. Por ahí lo tenían un poquito más reservado, pero salió a la luz, llega el miércoles, hay caravana, va a haber fiesta. Claro. Incluso hay algunos videos que salieron en las redes sociales, que fueron por ahí, bueno, muy icónico, podemos decirlo así, en el Mundial. Por ejemplo, una camioneta que contaba con una pileta atrás, donde algunos, bueno, por el calor que hacía, disfrutaban del Mundial de esta forma, ¿no? Metiéndose en la pileta que estaba arriba de la camioneta y dando vueltas. Van a venir todos. No, el miércoles van a venir todos. Aparentemente, esto lo vamos a decir con mucho cuidado, Mariana, parece que va a pasar Navidad acá, ¿eh? Ah, acá en bueno. Córdoba, digo. Bueno, ya seguramente más adelante vamos a dar más detalles. No, tal cual, pero Belén... ahora parece que pasa las fiestas aquí en Córdoba. Por eso yo le preguntaba a Héctor qué familiares quedaban en Calchín, porque... toda la familia se fue con él, primero a Buenos Aires y después a Inglaterra, y quedó su abuela.
y con el peso familiar y emotivo que tiene. Entonces, por eso era importante también conocer quiénes quedaban ahí en Calchín y están los primos y los tíos y demás. Para despedirnos, Belén, salís del bar un segundo. ¿La única persona que quedó, Mariana? En la bueno, mira, justo tengo acá un amigo. Belén, espera, espérame que tengo que ir a otro punto. Pasamos rápido. Belén, sí. Me tengo que ir a otro punto. Sí, seguime. Dale. Seguime que quiero una cosa más pedirte. Quiero que salgas para que nos muestres un poco el barrio, porque a esta hora que está todo el mundo descansando, ver un poco de Calchín, ahí que vimos el bar, para despedirnos y retomar contacto en un ratito vamos, con vos. Vamos a salir. A la calle, un ratito, que quiero ver ahí, vamos quiero a ver salir pueblo. A la calle, encima te queda todo cerquita acá, Mariana, ¿viste? Sí, mira lo que es eso. Vamos a estar en el medio de la calle, cosa que por ahí no puede pasar, ¿viste? En Buenos Aires. Exacto. En el medio de la calle, tranquilo, como si nada, no pasa un alma. Tenés la municipalidad enfrente, la comisaría al lado, la plaza al lado, el bar al lado, la casa de Julián y el club, todo en una misma cuadra. 3.000 habitantes. Hermoso. Belén, gracias. Vamos a retomar con vos en un ratito. Pero esta imagen, querida. Calchín en 48 horas explota. Cuando vaya Julián Álvarez a charlar, explota. Donde está Belén ahí, que hoy, nada, la gente descansando y muy, muy, muy espíritu de pueblo, en 48 horas explota. Gracias, Belén. Mariana. Un abrazo gracias. Grande. Hasta luego. Sí, Pablo. No, que esto se va a replicar seguramente en todos los otros pueblos, de todos los otros jugadores. Por eso la confirmación que está dando Belén es muy importante. Evidentemente, sí. Festejo mañana y después... Festejos en sí, todo el país. Sí, está confirmado en 18:30. Vamos a aprovechar para hablar con Juan Pablo, porque la escala, sí. Juan Pablo, en Roma fue clave para que prender el teléfono y empezar tuc, 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 a tuitear y mostrar qué pasa dentro del avión. Exactamente. Hay dos momentos tradicionales en los cuales los futbolistas suelen agarrar el celular, primero para tomar contacto con la familia, está claro, y por otro... para hablarles a los hinchas. Bueno, el primero, el vestuario, ¿sí? Ni bien finalizado el encuentro decisivo de Qatar 2022, aparecieron los primeros mensajes, quizá las primeras imágenes y, por supuesto, los vivos de Instagram. Y el segundo momento, la escala en Roma, previa a la llegada del plantel conducido por Lionel Scaloni a Buenos Aires para después compartir la copa con la gente. Compartamos nosotros, Marian, si te parece, los posteos de los jugadores, porque Dibu Martínez... le pudo hacer UPA a la copa. Finalmente la le pudo hacer UPA. La bebé. ¿Recuerdan la frase, no? De Leo Messi en la arenga previa a la final de la Copa América. Bueno, ahora le pudo hacer UPA a la copa, a la tercera que obtuvo la selección argentina y por ende a la gloria. Y ahí está él. Claro. Claro. Leo Messi también con la copa, que no es propiedad exclusiva de Leo, ¿eh? Eso hay que aclararlo porque por lo general cualquiera diría, bueno, todo el tiempo la copa la tiene Leo. Claro, se la va a llevar a la casa. No. La comparte con absolutamente todos sus compañeros, con Antonella, con cualquiera que quiera fotografiarse con la copa. Este posteo, nada, pero es impresionante. Este posteo, a ver, el posteo más taquillero de Leo es el anterior a este, con 40, más de 47 millones de likes, pero este... ya va, en 4 horas, más de 22 millones de likes. Es una locura. Es impresionante. Es una locura. El fenómeno Leo Messi, ¿no? Sí. ¿Está claro? Bueno, Nicolás Otamendi, que ayer fue tal vez el gran artífice de los mejores momentos que se pudieron ver dentro del vestuario. Total. Porque transmitió en vivo, porque lo hizo de manera continua y a su vez... de forma muy graciosa, mostrando todo lo que todos y todas queremos ver, ¿no? Sí. Cuando termina una final del mundo. Bueno, ahí también... con la copa, con Daddy, el hombre a su derecha, que es un colaborador permanente, y el fideo Ángel Di María, que simplemente saludó. Sí. Buen día. ¿Hay un día mejor que este? Bueno, con la copa en las manos. Tiene razón. Y por supuesto, con la gloria que ya llega, ¿eh? Ya falta cada vez menos para que venga aquí a Buenos Aires. Sí. Y yo pregunto, ¿este es el Papu Gómez? Sí. ¿O es David Beckham, María? Sí. No, pará, o es el de Prison Break. Bueno, también. O es James Statham, el del transportador. Bueno, todos los parecidos que surgieron con el Papu Gómez en aquel vivo recordado, en aquel stream que hicieron los muchachos con el Kun Agüero. En esta oportunidad brilla, ¿no? En un ratito nos vemos, dice el Papu Gómez. Bueno, y acá, esta me encanta, esta que pusieron acá de la copa con cinturón de seguridad, nada, se puede más. Hay que cuidarla, por supuesto. Bueno, pasajera de privilegio. Es de Taglia, ¿no? Está bien que Tagliafico piense en la seguridad de la Copa del Mundo, ¿no? Mirá, acá el detalle es... ponerla con el cinturón de seguridad. Con el cinturón, haciendo las cosas bien, Nicolás Tagliafico, el hombre de Olympique de Lyon en el fútbol francés, que fue otra de las piezas claves en esta consagración del equipo comandado por Scaloni.
Y acá aparece el corazón del equipo. Muchos, incluso compañeros, lo describen de esta forma, María. Mirá. El corazón actitudinal, ¿sí? El que muchas veces fue el motor en lo anímico, en el semblante, en sacar a los compañeros adelante. Bueno, Rodrigo de Paul, buen día, che, con la copa. Y también haciéndole upa y con el piluso, ¿no? Que ahora está muy de moda. Recontra selfie, me encanta porque se renota que es una recontra selfie esa, ¿no? Marcos el Huevo Acuña, el jugador que generó alegría en Caballito, porque vistió la camiseta de Ferrocarril Oeste, en Avellaneda, porque por supuesto pasó por Racing, y acá dándole un besito a la Copa, otro de los hombres esenciales en todo este camino recorrido allí en Qatar 2022. Bueno, qué hermoso, Juanpa, gracias, porque es aparte aprovecharon para, en ese momento que tenían, aparte de una parada técnica, tenían que cargar combustible, no bajaban del avión, prendieron los teléfonos, explotaban. Además, esos teléfonos. Pasame la copa, pasala. Adentro del avión. Todos haciendo la fila. Volvemos a Calchín, porque ahí se está viviendo todo un clima a la espera en 48 horas de que llegue Julián Álvarez para dar la conferencia de prensa, como decíamos, ahí en el club, que está dispuesto justamente a las 6:30 de la tarde del miércoles. Esto ya confirmado, digo, trascendió y demás. En el Club Atlético Calchín, calle Belgrano 625, 6:30 de la tarde va a hablar Julián. Todo el pueblo revolucionado, Belén. Belén, ¿me escuchás? Estás al aire. Bueno, ahí mientras tanto, mientras retomamos, dejemos imágenes, porque esto es 3:25 de la tarde en Calchín, ¿eh? Esto es pueblo, esto es vida de pueblo. La calma total. Son los que están despiertos porque dijo los demás, en serio, todos estaban durmiendo siesta. Quedaron, es que quedamos todos de cama. Quedamos todos de cama, de tanto festejo. Mira, hay sifón. Estos están alimentándose, Marianne. No entiendo. Están recuperando. El sifón es clave. Claro, el sifón es todo ahí. Escúchame, sifón. ¿Qué es el lado del sifón? Me da intriga eso. No, están comiendo ahí. Belén, cuando nos escuches, avísame que estás al aire. Hay la gaseosa de litro, chicos, de vidrio. Amo. Porque acá es un poquito más difícil de conseguir. Más difícil. Y más cara, ¿no? Igual que el sifón, la soda sifón. La soda sifón. Mirá la copa. Mirá, Héctor. Lleva. Ahí pasa Héctor sirviendo a toda la gente. Ahí el dueño que recién hablábamos, que se emociona, claro. Cuando vean a Julián el miércoles, digo, primero, mirá esta foto de Julián de chiquito, abanderado, ahí en Calchín. Y acá ya consagrándose. Acá, Juanpa, ¿qué era? Ya River, la etapa de River. Ahí pertenecía a River, claro. Exacto. Él incluso tiene una historia muy particular con su primer formador allí en Calchín. Cuenta el propio formador que cuando Julián tuvo la posibilidad le regaló una camioneta. Claro. Porque lo hizo en modo de agradecimiento por haberlo acompañado, traerlo a la prueba en River. Bueno. ¿Qué edad tiene ahora Julián? Julián tiene 22 años. Impresionante. Belén, ¿nos escuchás? Cuando cumplía. Bueno, ahí vamos a retomar. Dejemos las imágenes porque... Listo, dale. La clave, listo. Estás al aire, Belén. Dale, listo. Te escucho. Ahora sí, bueno, nos vamos directamente con el amigo que nos quedó pendiente porque decíamos recién, Mariana, la gente entra y sale y todos vienen a este bar y todos se conocen. Y en este caso, bueno, estamos con Fabricio, quien es amigo de Julián, quien ayer ya nos contó que estuvo en una videollamada, incluso después de que se supiera justamente del triunfo de Argentina. Bueno, contanos un poquito, Fabricio, cómo vivió el día de ayer. ¿Qué le decía Julián? Bueno, hola Belén, ¿cómo estás? Sí, ayer estuvimos después del partido. Un gente importante, un número importante de personas en videollamada con la araña. Mucho no decía, estaba muy, muy feliz, mostraba la medalla, ¿viste? La Argentina campeón, pero estaba muy contento, se lo notaba muy, muy contento. Mariana, te escucha Fabricio. Gracias, Fabricio. ¿Cómo estás? Un gusto. Contanos desde cuándo se conocen, desde qué edad. Hola Mariana, ¿cómo estás? Un gusto. Nos conocemos de toda la vida, porque en un pueblo chico, que ahora recién somos 3.000 habitantes, antes éramos menos, nos conocemos todos y creo que, bueno, como te dije, nos conocemos de toda la vida y compartimos una infancia y preadolescencia. Hicieron la escala técnica ahí en el Aeropuerto Internacional de Fiumicino, en Roma. Mostró también que cantaron, Juan Pablo, la nueva versión de Muchachos. Ya hay reversión de Muchachos, Marian, sí. La anterior era aquella que en su letra decía, bueno,
queríamos la tercera. Ahora la tercera ya la tenemos y hay nueva letra, hay nueva versión de la canción que fue y será para siempre el hit de esta tercera estrella de Qatar 2022. Y la letra tiene algunas modificaciones breves, pero que hacen realmente la diferencia. Escuchémosla. Que lo más... No, pero además con Diego, de que Diego descanse en paz. Digo, claro, para mí es lindísimo el mensaje. Sí, pero aparte, les tengo que decir que lo más viralizado, al menos en mis grupos de chat, en las últimas 3 horas, fue la letra nueva. O sea, no, las tengo en todos los grupos de chat, te las van pasando al ritmo, obviamente, de lo que la selección rearmó como letra, actualizándola. Me llama la atención, de hecho, ya envié algunos mensajes para ver si puedo averiguar quién fue el letrista. ¿Quién fue el poeta claro, de la selección acá? Todavía no lo tengo confirmado, porque claro, están en pleno vuelo y se ve que todas las horas de viaje que tienen hasta Buenos Aires para traer la tercera Copa del Mundo, dieron lugar a esto, ¿no? A la creatividad. En cuanto tenga el nombre, quiero saber quién fue el que modificó. Es lindo el datito. Escuchémosla y seguí la que te llegó en alguna red de WhatsApp, seguro. La final con Alemania, 8 años la lloré, pero yo sé que terminó, porque no la voy a dar, la final con los franceses. Que cantar ahora. Así que bueno, estamos manija, con la selección. Hay un clima, compa, evidentemente de mancomunión del grupo, de igualdad, del liderazgo de Messi, pero repartiendo estos liderazgos que no son verticalistas, ¿no? Se hace lo que yo digo. Consensuados. Totalmente. Es un liderazgo, como se llama ahora, colaborativo. O sea, Messi sabe que necesita de uno, de otro, que cada uno tiene un rol importante. Y Scaloni, que permitió que todo eso ocurra. Totalmente. Definitiva. De hecho, hay muchas demostraciones a lo largo del ciclo de la permeabilidad de Lionel Scaloni en su liderazgo. ¿A qué me refiero? Escucha. Claro. Escucha. Y a su vez, aquello que le llega como propuesta, como sugerencia, por lo general lo tiene en cuenta. Mucho se lo vio a Lionel Scaloni hablando con Pablo César Aymar, colaborador del cuerpo técnico. Es que amo esto de Scaloni, Aymar, Ayala. O sea, Walter Samuel, tenés razón. Scaloni, Aymar, Ayala, Walter Samuel. Tienes esa delantera. O sea, ¿entendés que jugaron y que pusieron también todo, digo, en la selección? La verdad es que no puede fallar. Y este récord de Scaloni de haber ganado una Copa del Mundo sin haber dirigido un solo club. Es una cosa única, es un caso completamente atípico que a su vez describe un poco el fútbol argentino, o al menos el pasado cercano del fútbol argentino, porque está claro que la llegada de Lionel Scaloni no estaba en los planes de nadie, fue más
causalidad, sí. ¿Sí? De lo que había sucedido antes en Rusia 2018. El pero lo bueno fue que apostaron, Juanpa. Exactamente. Que apostaron, y esa fue apuesta de Claudio Tapia, hay que decir. Sí, ¿no? La realidad es que... Por eso fue... Tapia ayer estaba así, ¿no? Sí. Sin duda. Estaba así, ¿no? Sin duda alguna. Pero sí. Esto que vos decís, Mariana, es totalmente así. Liderazgo compartido. El claro. De Leo Messi, dentro y fuera de la cancha, sí. En cuanto a los jugadores, y el de Lionel Scaloni en el cuerpo técnico, que detalle, por sí. Ejemplo, de la final, cuando se lo ve conversando con Pablo César Aimar, sí. Hay un momento clave en el que Aimar le dice, es para Lautaro. Es Lautaro. Y Scaloni automáticamente se levanta y lo llama a Lautaro Martín. Bueno, cosas que Juan Pablo te va a ir contando hasta estamos hasta las 5 de datitos hermosos de qué pasa dentro de la selección, qué pasa por la cabeza de Scaloni y por todos los jugadores que están llegando pasada la medianoche a la Argentina. Y como son 4:10 y pinta para comer algo, y hay que cumplir. Claro, mi promesa para. Hago una pasada rápida. ¿Qué prometiste algo? Vos sos periodista deportivo, sos no había que estas prometido. Cosas no se exacto. Preguntan, pero está bien. Te eximo. Lili, ¿prometiste algo? Sí, yo le debo una camiseta del Dibu a un sobrinito. Bueno. Ah, va, poniendo sí, estaba la encima, sí, me dijo, mil pesos. La verde, va a estar difícil de conseguir ahora. Claro. Por eso, lo que me va con. Por, me va a costar. Porque además las tres estrellas, no le podés comprar la vieja, no, tiene que ser la de las tres estrellas. Cualquiera, no. No, ya está. La marca, sí. Lo voy a decir, pues la marca de la sponsor de la selección Adidas, sí. Ya estaba produciéndolas, mandaron un videíto claro. Diciendo que estaban haciendo la producción. Sí. Bueno, sí, mostrémoslo, avísame, Vicky, cuando lo tengas, porque obviamente que la marca la tiene clarísima, sí, ya sí. Empezó a mostrarte cómo la remera es la misma, pero ya están empezando a marcar. Claro. Mi promesa fue, y la estoy cumpliendo hasta ahora, me quedan 30 días, que son 31 días sin harinas. Si me ven más deshinchada es porque no comí harinas y prometí. Ahora, si me ven igual es porque rompí la promesa. Así que tengo que poner la cara sí o sí. Sí. Elegí, es cierto. Claro, época el de pan dulce este casi. Año, chau. Oh. Olvídense. Si me ven igual es porque no cumplí la promesa. Si me ven un poquito más deshinchada es que le aflojé las harinas en el mes que prometí no consumirlas. Todo por la selección. Esto no lo voy a poder comer, pero el que lo va a poder comer es Gabriel. Promesa de una casa de churros, precios imposibles y cuadras de cola. Gaby, buenas tardes, ¿dónde estás? Cuadras de cola. Te digo, Marian, que sí, lamentablemente no vas vos a poder hacer frente, tener la chance de disfrutar de esta mega oferta, promesa que ha hecho esta churrería muy conocida de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos recorriendo la fila, la hilera, hacia el local. Para que ustedes se den una idea, la magnitud real de lo que ha causado esta promesa. Vamos a ver, después vamos a hablar con los encargados. Vamos a ver si la pueden costear. Estamos aquí en la esquina, ¿sí? Estamos sobre la avenida de los Constituyentes. Fíjense que la hilera va doblando la esquina. ¿Le gustará tanto los churros a esta gente para hacer esta cola? ¿Les gustan los churros? Vienen por la oferta. Por la oferta, por la oferta. No, por los churros, son muy ricos. Pónganse de acuerdo. ¿Son pareja? Sí. Tienen que poner de acuerdo, si no, estamos fritos. 50 y 50. O es oferta o es los churros. Las dos cosas. Lado. Un poquito lado. Más. Lado. Bueno, ¿y cuánto hace que están en la cola? Sí, hace... 15 minutos, 20. Bueno, temo decirles... que van a tener por lo menos unos 40 minutitos más. Bueno. Vinimos con tiempo por wow. Eso. Pero estamos libres. Hoy está libre, sí. Estamos de frente. Obviamente. Gaby, vamos a Argentina. ¿Nos recordás y no hay problema. A cuánto? Si vos viniste por la promesa, por sí. La oferta. ¡Ah! Vale. Nos recordá, pará, lo importante. ¿A cuánto está la docena de churros? Claro, pues es la promesa sí, de la casa decir, de churros. Decir, muchacho. Contémoslo, ¿por qué hay tanta cola porque ahí? Él nos dijo, ¿cómo claro. Es tu nombre? Martín. Martín, porque Martín nos dijo que venía por la oferta más que por los churros. ¿Cómo es la oferta? 100 pesos la docena. Ah, 100 pesos nada. La docena. Lo que o vale sea, un tenemos churro. Tenemos que remontarnos claro. A una Argentina del año 2000, año 99. Lo que 99, vale un churro, porque Gaby. No recuerdo que desde esa claro. Época... Claro. Lo que vale un churro. Exacto. Lo que vale un churro. Pará. Chicos, pará. ¿Eh? Quiero bueno, otra cosa saber, sí. Pará. Son los churros, déjame, ya que no los puedo comer, déjame preguntar. Son los churros. ¿Simples o los que tienen dulce de leche, los que la churrería puso en promoción? No es menor lo que te estoy preguntando. ¿Son los churros simples o tengo con relleno? Tengo entendido ¿qué? Que la promesa era por ambos. ¡Apa! Con y sin.
Bañado en chocolate sí. también. ¿Por qué vienen? ¿Por los rullos, por los churros rellenos o por los churros rellenos? Los churros. Si te cobran un plus por el dulce de leche, ¿lo pagás, no? Acá no te lo cobran, cumplen. Cumplen. Cumplen, cumplen. Escuchame una bañado cosa. Bañado en chocolate, decime. ¿Quién es? Mi hija. ¿Tu hija cómo se llama? Zoe. Zoe, ¿vos qué promesa hiciste? Ninguna. No, no puede ser. No puede comer churro, entonces. No voy a comer churro. Tenés que hacer una promesa. No sé. ¿Cómo anduvo en el colegio? Excelente, impecable. Impecable. Por el senador no la podemos correr. Se merece los churros. Se merece los churros. Claramente. Bueno, ¿y vos qué promesa hiciste? Y yo me rapaba. Decí la verdad, ¿eh? Me rapaba. ¿Y qué pasó? Bueno, están cerradas las peluquerías. Ya se viene la rapada para el verano. Para el verano. Viene justo el mundial, ¿no? En invierno se complicaba. Era difícil el invierno. Bueno, los chicos tienen que esperar por lo menos media horita más, porque ustedes ven que hicimos media cuadra y seguimos caminando y vamos hacia la churrería que casi, queda casi en la esquina. Y fíjense que seguimos caminando con Claudio Merino hacia la churrería donde nos está esperando Juan Manuel. Y allí vamos a ver que están llegando casi agotados, ¿no? Uno hace esta hilera, esta fila y llega agotado a la churrería con unas ganas tremendas de clavarse una docenita. Oh, y si vale 100 pesitos, mejor. Mira acá qué personaje que tenemos. Mira acá qué personaje. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, maestro? ¿Churrero viejo? Sí, sí. Bueno. Churrero viejo, conocedores. En contacto con Facebook con estos chicos desde el día que estaban por abrir. Consumidor. ¿Y viene siempre o viene por la oferta? No, yo salgo de casa y voy a tomar colectivo. Paso todos los días por acá. Ah, y ahí pero se no enteró. Para nunca acá. Sí, paro. ¿Ah, sí? Paro. No debería. Que cuando hay que pagar, hay que pagar. Cuando hay que pagar, hay que pagar. Y hoy vinimos porque, bueno, hicieron la oferta. ¿Cuántos ¿cuánto se pueden llevar y, bueno, por persona? A la hora del café. Vamos ¿una a docena o más? Perfecto. Una docena por persona, nada sí, más. Sí, está, ¿no? Bien. Menos es posible. Ah. Y no sé, mira, o más. Y te van a cobrar 100 pesos por la duda, igual, pregunto, decirle. ¿Me puedes llevar dos docenitas? No, lo traigo a mi hijo para eso. Mira qué piso. Si viene la cola, cinco personas atrás, Gaby, no, está bien. Están haciendo el cupo, Gaby. Como un colero, como un colero. Un colero. Un equipo, pero legal. Está bien. Un colero. Tenemos Gaby, están haciendo el cupo, Gaby. Maestro. Es una docena por persona. No, ahí va a ver. Escuchame. Sí, claro, y bueno, no hay que aprovecharse tampoco, ¿no? No hay que aprovecharse. Mirá, acá estamos entrando a esta churrería muy tradicional en la ciudad de Buenos Aires, que tiene sucursales en todos lados, y acá nos está esperando Juan Manuel. ¿Estás loco? ¿Estás entendiendo lo que hiciste, no? Más o menos. Ahora se da cuenta. Una docena de churros a 100 pesos. Estás perdiendo, imagino, una fortuna en un día. ¿La vas a recuperar o no? Mira, la verdad que nosotros decidimos hacer esto, estamos muy contentos, hicimos la promesa y hay que cumplirla, y por lo tanto tenemos que cumplirla. Y nos da fidelización con los clientes, la marca crece, así que... Esta es la churrería que hizo esta promo, dos cuadras de cola. Sí. La marca de televisores que hizo la promo de que si vos el 30 de noviembre... comprabas ese día televisores para de 75 pulgadas, 8K, son los que valían un palo 100, te devolvían la plata. Hoy la empresa, que es Noblex, publicó en su cuenta, con la cuenta gerente de Noblex, que es, salió una película que se las recomiendo para que la vean, que la protagoniza Leonardo Sbaraglia, porque fue un hecho real, confirmó que tiene que devolver $1.000.000. En televisores, en lo que la gente compró ese día, porque la promo era ese día y esos televisores que eran los más caros. Bueno, $1.000.000 devuelve la empresa por la victoria de la selección y de aquellos que compraron los televisores alta gama. Estamos todos locos, pero estamos felices de que la selección en 8 horas está llegando a la Argentina y mañana todos a festejar al obelisco. 4:15 p.m. Mostrame el obelisco que mañana va a estar hasta las manos de gente. A ver cómo está. Porque el obelisco mañana, hoy lo ves así, mañana explota. 4:15 p.m, ya volvemos. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel. Bueno, y como estamos muy de clima mundialista y manija por todos lados, mirá lo que te vamos a mostrar de la FIP, que tomó una decisión, primero, importantísima.
que es permitir el ingreso de la Copa del Mundo, porque obviamente aduana, a FIP... Digo, si no la dejan entrar. Bueno, atención, porque además la FIP ha decidido que los bienes adquiridos en el exterior se le sume la franquicia de $500, porque hasta ahora era de 300, o sea que suma la franquicia de $500. Bien. Te permiten ingresar un teléfono, una notebook o tablet, y ahí está la Copa del Mundo. Ahí está, la Copa del Mundo que entra. ¿Qué entra? La FIP señala que la Copa ingresa como parte de los efectos personales. Escuchá esto porque tiene, todo lo que entra a la Argentina tiene que estar declarado. Y la Copa ingresa como parte de los efectos personales de la comitiva en el, a ver, en lo que es el régimen de acompañamiento de cosas. O sea, así como tu valija, o no sé, te traes una guitarra o algún tipo de producto, bueno, la Copa del Mundo va como parte del equipaje del acompañamiento declarado por uno. No es que lo declaran por todos los jugadores de la selección. Hay alguien esté dentro de la comitiva que lo declara, que viene la Copa con él o con ella y ahí directamente ingresa a la Argentina. Pero bueno, las cosas de que también el tema de la Copa no es menor. Vamos a conocer algunos detalles de cuál es la Copa del Mundo que está volando acá en la Argentina. ¿Podemos ver en un ratito cómo está el vuelo? Si ya está sobrevolando el Atlántico. Porque después de la medianoche va a estar llegando a la Argentina. El avión de aerolíneas, el charter con los familiares, está llegando 10:30 de la noche. Atención con esto. Y el de los jugadores, aerolíneas, señala que llega después de la medianoche, a las 0:30. El sistema de Flight Radar habla de la 1 de la mañana. Todavía está en territorio, sobrevolando el aire, el territorio africano. Pero ya en breve va a empezar a volar sobre el Atlántico. Y se estima que exactamente en 8 horas... No, perdón, en sí, 8 horas va a estar arribando a la Argentina. Así que esto es por donde está volando la selección, el equipo en estos momentos. Ahí va la Copa en ese vuelo. Sí. Ahora, lo que queremos saber es qué Copa es la que vamos a tener acá. Guillermo Noll, que es periodista, historiador deportivo y profesor, nos va a ayudar a entender algunas cosas. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andas? Gracias. Guillermo, la copa esta que viene en el avión, ahora que está volando por África, ¿es la posta o es una réplica? Es una réplica enchapada en oro. Ajá. Que pesa alrededor de 6 kilos 30 gramos. Ah, pero un bebé. 300 gramos, perdón. Un bebé de 3 meses casi. Claro, pero el peso es similar, el formato es totalmente similar, pero la historia de la Copa del Mundo viene desde 1930, o mejor dicho, 1934, porque en el 30 no se entregó la Copa porque todavía no estaba de alguna manera terminada, ¿no? Vamos a entrar en las comparaciones porque digo, como en el automovilismo, Fangio fue en un rol y en un momento del automovilismo un crack. Después lo tuviste a Schumacher y ahora tenés a Hamilton. Digo, son como 3 etapas absolutamente distintas y cada uno reconocida. Pero estamos de acuerdo en que Leo batió todos los récords. Escúchame, Guillermo, ¿qué tienen en común Scaloni, Bilardo y Menotti? Esto lo saqué. Ah, Isabela, perdón. Isabela, sí, claro. Todos llegaron a una final. Ok. Pero todos tienen 7 letras en su apellido. No, muy bueno. Y hay otra cosa. Esa no la hay vi. Otra muy cosa. Buena. Los 3 campeones del mundo hicieron 3 goles en la final. Argentina en el 78. ¿Todo? Claro, 78. Con Holanda. Claro. 78. Bilardo contra Alemania, Argentina contra Alemania, 3-2. Es verdad. Y 3-3. Cuando se dio ese 3-2, todos nos ilusionamos, ¿no? Que, bueno. También hay una cosa en el medio, ¿no? Que los franceses reclamaban porque decían que el tercer gol no era válido, porque entraron jugadores argentinos a saludar a Leo Messi en la conformación del gol. Cosa que es totalmente inválido, solamente corre para el fútbol inglés. Claro. No para el fútbol mundial y menos para ahora, ahora impresionante, bueno, los 3 técnicos mundialistas, y Scaloni, 7 letras en el. Y si querés, eres más con 7, Guillermo Stabile es el máximo goleador con la selección argentina como técnico, ha logrado 6 torneos sudamericanos, como se llamaba antes, Copa América. También tiene 7 letras y fue el primer goleador de un mundial con 8 goles en Uruguay. 1930. Bueno, después, la verdad que el árbitro polaco, ¿no era? Sí, el árbitro polaco tiene algo en común
con el mismo árbitro que dirigió la final y que ganó Argentina en el 86. ¿Qué es? Los dos nacieron el mismo día. Nah, me estás cargando. Pero hay algo increíble con Arpi Filho, porque Arpi Filho, el brasileño que no solamente dirigió la final frente a Alemania, él había dirigido el último partido de la serie, de las eliminatorias, en la cancha de River frente a Perú, en ese dramático partido que terminó 2-2. El de gol de Palermo, el último. No, anterior. Estamos hablando del 85. Ah, 85. Él dirigió ese partido y el gol de Gareca, que empujó el tiro de Pasarela que pegó en el palo y no entraba nunca. Sí, donde Filiol tuvo una destacadísima actuación y que Argentina empató 2-2 con Perú. Nos costó un Perú siempre, ¿no? Costó un Perú. Y que de alguna manera nos clasificó para el Mundial 86. Sí. Y en esa eliminatoria hay un dato que es increíble. Dale. Argentina jugó sin número 2. O sea, los dos centrales, Trocero y Pasarela, eran los dos zurdos, ninguno era 2. Sí. Algo increíble también. Hay muchas cosas que son... Y esperame un segundito, sí, porque ya vamos a seguir con otras cosas. Pero mientras tanto, te lo tenemos que contar. Está llegando la selección francesa a París. Estas son imágenes en vivo de una selección, Juanpa, que viene para atrás. A ver, en Francia los medios de comunicación establecían que la expectativa no era tanta como se había generado, Marian, en Rusia 2018. Recordemos, Francia defendía su título en Qatar 2022. Sí. Eso incluso, podríamos decir, le da aún más valor a la consagración del equipo comandado por Scaloni. Pero en Francia le estaban, por decirlo de algún modo, haciendo un boicot a Qatar 2022 como mundial, ¿sí? Porque había protestas sociales, porque entendían que Qatar 2022 se había organizado y justamente elegido como sede a través de maniobras fraudulentas. Bueno, no había tanta expectativa. En las horas previas, París no mostraba ni la mitad de lo que se vivía acá en Buenos Aires. Bueno, a tal punto que los jugadores han dicho públicamente que no quieren que vaya la gente a recibirlos. O sea, mira, este subcampeonato, la propia selección informó que no querían que vayan a recibirnos ni de manera multitudinaria. Cada uno se quiere ir a su casa. Se entiende que el Mundial en sí era más una posibilidad para Kylian Mbappé, que escribió historia grande, sin duda, en Qatar 2022, pero que había confesado previamente que este Mundial era su obsesión, porque él entendía que era la posibilidad para ganarlo como el máximo protagonista. En Rusia 2018 él lo obtuvo, pero ahora con 23 años, un poco más afianzado, por supuesto fue el goleador de la Copa del Mundo con 8 goles, él decía, es mi Mundial. Bueno, no alcanzó. ¿Por qué? Pero tiene porque 23, se encontró con Leo Messi. Claro, va a seguir, tiene 23 años. Me gustaría verlo en Mbappé a los 35 años. Exacto. Qué desafío que le metiste. Tiene que ver una persona que se cuidó toda la vida, que tuvo una vida muy, muy, digamos, ordenada, como Lionel, a quien yo siempre dije lo mismo, y esto es algo que no se puede dejar de ver. Messi, el día que jugó contra Paraguay en el Sub-20, con la camiseta argentina en el estadio Diego Armando Maradona, hoy llamado Diego Armando Maradona, demostró que necesitaba un monumento, que ya era el momento de hacer un monumento. Claro. Porque los españoles le ponían todo el oro del mundo. Sí, absolutamente. Bueno, vamos con otro de los puntos que está bueno. Porque la verdad es que para nosotros era muy duro esto de Argentina perder el primer partido frente a Arabia Saudita. Entonces uno decía, el futuro era negro, todos los partidos chivo, igual fueron algunos muy difíciles y complicadísimos. Digo, pero haber perdido el primer partido también tiene su estadística comparada con quién. Sí, con España. Interesantísimo todo, cómo todo estaba, yo digo, angelado para que Argentina, ya no lo digo con el diario del lunes y con la victoria, sino que en el fondo todo lo que pasa es que por cábala no lo hacíamos, creíamos que era momento de que la Argentina, después de 36 años, volviera a levantar la copa. Y hay muchas cosas más que quedan en el tintero, pero que seguramente van a seguir evaluando los estadígrafos y las personas que buscan esta cuestión de imágenes. Por ejemplo, que ninguno de los que goleó en la fase inicial, y Francia era el último que quedaba, pudo campeonar, ¿no? O sea, ni Alemania, ni España, ni Inglaterra, ni Brasil, ni Francia, y capaz que se me queda alguno, creo que no, pudo salir campeón. Gracias, Guillermo, un placer tenerte. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos. Mañana, como vamos a estar en vivo, mañana el protagonista va a ser el Obelisco. Y mientras tanto, también el avión que todavía sigue volando sobre África, esperando que pasada la medianoche llegue la Argentina. Claro, hoy este es un obelisco. Mañana es otra historia.
lo es más. Algún colega me cargó porque gritaba los goles desaforada. No lo niego en absoluto. Y el domingo, bueno, verlo con más comodidad. Pero los dos últimos partidos, cuando estábamos al aire y hacíamos las conexiones con distintos puntos del mundo, uno de los puntos era Tel Aviv, en Israel, con Gabriel Ostrovsky. Y como Gabriel tenía un delay enorme, nosotros, coincidía, le cantábamos un gol a Gabriel. Y como es nuestra cábala, charlamos con él. Gabriel, buenas tardes, buenas noches para vos. ¿Cómo estás? No sabés cómo te extrañé ayer, Marian. No sabés la necesidad. Es más, te voy a decir una infidencia. Mi mujer, por ansiosa, sí, estaba viendo el partido. Nosotros en la tele, en la transmisión de Israel, y mi mujer en el teléfono con la transmisión de Argentina. Y cuando se venía el primer gol, atinó a decir algo y dije... No sos Mariana Contarteso. No me lo digas. Era o increíble. Vos o nadie. O sea, fuiste nuestra cábala en los momentos en los que estuvimos en vivo, porque la verdad fue increíble. Yo creo que si te hiciste el recorte, Gaby, tiene que quedar para colección tuya como periodista, porque era impresionante. Salíamos con vos. Un día lo probamos 4:20, el otro 4:25. Vicky, que también llevaba anotado en qué horario salía cada uno para cumplir la cábala. Y se daba. Totalmente. Es más, la semana pasada, en el último partido, me acuerdo que a la mañana nuestra, preparando el aire de sí, ustedes, hablábamos con Vicky. Pero por mismo eso. Mismo horario. Mismo horario. Pero por eso, Gaby, la verdad que esto que estamos contándoles, que lo hemos vivido en las últimas emisiones, que nos tocó transmitir el programa en vivo con el partido jugándose, es parte de mostrar los locos que estamos los argentinos con las cábalas. Total. Y con todo. Me parece que somos el fiel reflejo, Gaby, de lo que pasa en todas las casas. No te muevas, no muevas esto. En mi casa pusieron el audio del televisor, ¿sabés a qué volumen? ¿Qué número? 86. ¡No! ¿Vos sabés lo que era eso? Todo por la cábala del último. Así de locura se vivía en mi casa. O sea, en una casa que fuimos, donde vimos la Copa América, que ganó Argentina la Copa América, y tuvimos que ir al mismo lugar a verla. O sea, pero así 10.000 historias hay de muchos. Yo te voy a decir una cosa. Sí. Ayer empezó el partido y con mis hijos y mi mujer no estábamos sentados en el mismo lugar, en la misma posición que teníamos, y nos dimos cuenta como a los 10. Menos que eras nuestra mascota, Gaby, de ninguna manera, pero por ahí. Te lo acepto. Te quiero, Gaby, un placer. Sí, la verdad siempre. Que sí. Un beso grande. Gracias, Marian, un beso para ustedes, yo también. Bye. Eso. Chau, chau. Bueno, y todo el derrotero que vivimos entre los que apostaban o no por Scaloni y también los que creían que Messi empezaba el Mundial y estaba más cerca del retiro y de la derrota que de la victoria, Juanpa. Sí, a ver, Marian, hay una fecha que probablemente ahora no estemos recordando tanto, pero que creo con el correr de los días probablemente se resignifique. Hablo del 27 de junio de 2016. ¿Sabés qué había pasado ese día? ¿Qué pasó? Leo Messi renunció a la selección argentina. A ver. Hola, buenas tardes, buenas noches. Esa es Khaled Jalar. Khaled, buenas tardes, buenas noches para vos. Cábala también de este programa. Hola, Mariana, qué lindo escucharte, verte a la distancia. Somos campeones, gracias a Dios que pudimos hacer juntos este Mundial con la cobertura, bueno, viajando con vos, con la audiencia, y aquí estamos. Perdón, medio desprolijo porque, bueno, se me enredó todo el cable de la auricular. ¿Pero qué? ¿Atrás lo cuento qué? Al aire, ¿estás? Todo. Tenemos un minuto, Khaled. ¿Dónde estás? Ahí atrás que está lleno de gente. Sí. Estoy en el Subwaqif, que es el lugar donde todos se juntan, pero hay poca gente, no queda casi nadie ya. Claro, es impresionante, porque con Darío D'Amore charlábamos que se fue a un shopping para buscar un poco de gente, porque todo empezó a cerrarlo, FanFest y toda la historia, y vos estás ahí, que sos una romería. Ay, qué antigua con esa palabra. Sí. Bueno, dale. Hay gente, pero no la gente que había hace una semana, que no se podía prácticamente caminar. Claro. No, absolutamente. Khaled, por último, en una línea, si tuvieras que hacer un balance personal y como argentino viviendo esta etapa, ¿qué dirías? Una montaña rusa de sensaciones encontradas. Ese sería mi título en menos de una línea. Sí, absolutamente. ¿Y Qatar como organizador del Mundial? Excelente. Ya se están preparando para algún que otro
que otra competencia, porque tienen muchas ganas de volver a recibir a la gente para una competencia de fútbol. Y porque tienen toda la estructura armada, pese a que desarmaron alguna, Khaled, el resto lo tienen todo y ya la expertise de este Mundial. Una final de Champions o algún campeonato corto, tienen una estructura y te digo que algo van a hacer ya por algunas fuentes que estuve consultando, Mariana. Beso grande, quería tener este contacto con vos. Un beso grande, Khaled, gran cobertura, en serio, porque le diste lo que también... Para un periodista deportivo no está imbuido, vos sos parte de la cultura, sos integrante de la cultura musulmana y nos diste otra mirada también de lo que es el Mundial del otro lado del mundo. Te admiro, un beso grande. Gracias, Mariana, yo también a vos. Un beso grande y a toda la audiencia. Chau, chau. Bueno, nos vamos, 5 de la tarde. Pará, está ya casi saliendo del continente africano y está volando, casi va a entrar a volar por el aire del Atlántico. Así que así esperamos a la selección. Queda Paulo Vilouta con todo su equipo. Te espero mañana a las 3 de la tarde. Chau.